Muy buenas a todos, soy DJ Densetsu. Y bueno, volviendo después de bastante tiempo a apostar por la radio, tengo este proyecto que se llama Irashai Radio, después de haber pasado por proyectos como Anime Radio, Onichan Radio, Anime Onichan, FA Radio, MC Radio en los efectos, como locutor en Crunchyroll Radio o Crunchyroll Latino. También he estado como creadores de páginas web, editor de post, creador de, bueno, de spot publicitarios, efectos, todas esas cosas. Y ahora pienso sacar adelante este proyecto y, bueno, a ver cómo nos va. Ha pasado mucho tiempo desde mi última locución en radio online. Pero, y sé que muchas de las personas que me están escuchando ni siquiera me conocen o de repente han oído hablar de las radios que he nombrado. Y bueno, para ser honesto, no pensaba hacer un video, pero me dio un poco de nostalgia todas las cosas que he nombrado, lo que he hecho, así que voy a hacer como una especie de tributo de los demos que hice, de los efectos que hice, los comerciales emblemáticos y esas cosas. Donde muchos DJs participaron, bastantes personas me dieron ideas, hubieron conversaciones por Skype que dieron motivo a comerciales, a programas que daban mucha risa, a historias innombrables que nunca han salido al aire. Y bueno, de eso vamos a hablar. O más bien, eso van a escuchar. Todo comenzó en Anime Radio. Yo era un escucha más. En ese tiempo mi nick era Sky. Pero cuando hice mi demo y, bueno, entré, no hice demo, simplemente entré de frente, me hicieron una entrevista, me decían que tenía que pasar una prueba, tenía que rugir. Y bueno, no me acuerdo si rugí o no, pero pasé la prueba y quedé con una chica más como DJ. La chica desapareció, me dejó solo porque íbamos a hacer dúo. Y ese día comencé mi carrera como DJ. Sin embargo, todo comenzó en realidad cuando lancé por primera vez el comercial de Onichan, de Chise. Y aquí también te contamos por qué debes escuchar la radio. Primero, porque pasamos tu música. Segundo, porque te recomendamos anime. Tercero, porque somos muy chulos. Cuarto, porque te enseñamos japonés. Quinto, quinto. ¡Ah! ¡Di algo, Chise! Onii-chan, moto, moto, ya mete. Fuck, dice, ¿por qué estás viendo hentai? Bueno, como sea, animeradio.net, siempre contigo, aunque a veces no quisiera tenerla al lado. Bueno, ese comercial ameritó que en un tiempo no muy lejano sacara Chise 2, que era Chise en el espacio, y Chise 3, que era Chise 7 Days. Pero también habían otros comerciales que yo hacía de mi programa o con otros DJs que iremos viendo, ¿no? Estás escuchando animarradio.net, pero ¿a qué no sabes? Está DJ Densetsu. Oui. Y no te olvides que estás escuchando animeradio.net. Sintonízanos todos los días, de lunes a domingo, 24 horas del día, y disfruta de las mejores canciones que nos puedas pedir. No te olvides de votar por la página y contarle a tus amigos. Animeradio.net, siempre contigo. This is Houston, say again, please. Houston, siempre con problemas. Houston, we've had a problem. Estoy aburrido. Pleno espacio. That may be both wonderful here. Nada que hacer. Ah, voy a sintonizar animeradio.net. ¿Qué estará pasando? Onii-chan. Onii-chan.
Otto. Otto. Ya te. Anita. Otto. Anita. Ya mete. Ya mete. Anita. Okay, we've had a hardware. No. Pero no todo era felicidad en AnimeRadio.net. Habían disputas, Serian, el dueño de la radio casi nos vende reiteradas veces. Hubieron muchas personas que querían comprar la radio, que querían involucrarse, querían posesionarse de la radio. Reiteradas veces casi caímos, pero entre ellos también teníamos una resistencia de DJs a vendernos, hasta que nos vendió y nos separamos. Uno de ellos era XDai, otro era Zero Guardian, que le encantaba putearlo a Serian, y a Dai. No se escuchó una mierda. Yo después pongo una canción cantada por... No me la sé. ¿Ah? Puto, puto, puto. ¿Ah? Ya me toca transmitir, sí que me... Joder. Voy a transmitir en 5 minutos. Sí, en 5 minutos más. Puto, puto, puto. El sexo puto. Puto de sexo. El sexo puto. Puto, puto. ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¡Ah! ¡Dios a la mierda, cabrones, hijos de puta! ¡Hijos a la mierda! ¡Puta mierda, cabronados, hijos de puta! ¡Que os cojo curro, cabrones! ¡Ah! Os voy a arrancar las partes del cuerpo una a una, malditos hijos de puta. ¡Dios a la puta mierda! Bueno. ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Pobrecito! Oh. Me vas a quitar la reputación. ¡No! ¡Ah, no! ¡Te amo! ¡No, eso no! ¡Tú no eres eso! ¡Ah! Pues me parece a mí que si te llamas Zero Guardian, no creo que sea muy el verdadero, ¿eh? Guardian con M. Ahora me voy, malditos cabrones. Me voy, ahora. Si encuentro a Dai por la calle, ya puede correr. Ya puede correr. Y rápido. Ya puede correr rápido. ¿Ah? Si puede, que puede, Dai, que no te rompiera nada. Pero te arrastro hasta una piscina o una fuente y te meto la cabeza en el agua para que tragues agua. ¿Verías lo que te gusta eso? ¿Verías lo que te gusta, Dai? ¡Iros a la mierda! ¡Que paréis de reíros! ¡Paréis! ¡Malditos cabronazos! ¡Paréis! ¡Oh! Faltan incontables DJs como Dada cuando venía a ser joda, Murdoch cuando transmitía borracho, Seria cuando puteaba a todos borracho en la radio a medianoche, Hikaru, Mirei, Alex, Alucard, de otros también como Miku, Luismi, que transmitió una vez, creo, saludos. Y justamente Miku era una de que cantaba también, hacía sus fandub, doblaba canciones y esas cosas.世界で一番の姫様そういう扱い心得てよね。
no chi, itsumo kochi ga uta mikata ni kikazuku koto sono ni chan to utsumate miru koto ii ne Tomo-san, watashi mo hikokotomi wa mitsu no koto made tenji suru koto wakatta ra ike ne aru shima no nanko bashite Betsu ni wakarana nande iite mo in da kara Kimi ni kokoro ga wa onote koshi no kawaite sekai de. Hablando de cantar, a Ran le encantaba cantar. Pero ya para esto ya nos habíamos separado. Anime Radio se hizo historia. Nos separamos totalmente, hicimos otra radio que se llamaba Radio Onichan o Anime Onichan y comenzó otra historia. Muchos de los DJs que estaban ahí eran compartidos o se habían pasado a Anime Onichan. Una de ellas era Ram, pero de verdad no la quieren escuchar cantar. ¿Estás ahí? Hola amigos de Onichan Radio, soy la Ran, la Onichan ña. Ahora os hablaré de todo lo bueno de la radio, ña. Ya vale, que es... Ya vale que es nueva, solo que no se olviden de escuchar a mi ña, Pinky Ranchan, ña. Onichan Radio, siempre contigo, ña. Hola, gente. Estamos viendo ahorita que hay mucho movimiento aquí porque hemos viajado a Japón. Sí, estamos en Japón, gente. Y vamos a entrevistar a una señora. Bueno, un señor. No, señor, no. Nosotros queremos saber las supersticiones, no cómo se siente usted, señor. Si no entendieron, pues... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de hoy con Densetsu. ¿Me han escuchado matar a Goja? ¡Uy! ¡Qué aburrido! Dime, listo, ya me voy, chao. Chao, mi te espero te haya gustado.